Llegamos al final de este primer día de nuestro foro Genios de la Transformación Digital, presentado por Forbes Colombia, Bitex y Mastercard. Y para este último espacio tenemos a un experto que nos va a hablar sobre venta en línea y omnicanalidad, dos temas que tomaron muchísima importancia después del 2020 y que este 2021 estamos viviendo casi que de lleno como consumidores y también seguramente quienes nos ven como empresarios. Para esto tenemos como invitado a Camilo Gaviria. Él es el Country Manager de Bitex. Camilo, bienvenido. Bueno, no, muchas gracias Camila por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia que hoy nos está acompañando. Bueno, Camilo, pues como lo mencionábamos, las ventas en línea son la nueva normalidad, la nueva realidad de las empresas y de nosotros los consumidores. Y quisiera preguntarte desde Bitex, ¿cómo han visto esta tendencia masiva tanto de las empresas mudándose hacia estos canales digitales como de los consumidores buscando todavía más productos en línea? ¿Cómo lo han vivido ustedes, además como una de las marcas que está detrás de las grandes empresas que construyen esos entornos digitales para los clientes? Bueno, antes que nada, el tema digital. Hoy en día en los consumidores, me gusta a mí siempre referirme a que hemos avanzado y hemos evolucionado en un tema de adopción que nos aceleró alrededor de 3, 4, 5 años a lo que esperábamos ver. Hoy en día, en 2021, estamos recogiendo algunos frutos y luego de haber roto varios paradigmas desde los consumidores, donde las mismas empresas tuvieron que evolucionar y mejorar, sobre todo partiendo de allí, sus procesos y su entrega de valor hacia los consumidores. Esa fórmula que nos hizo vivir la pandemia, donde en muchos frentes estuvimos cerrados, muchísimos países en Latinoamérica, durante 1, 2, 3 meses y luego saliendo a una nueva normalidad un poco limitada, llevó a que los empresarios tuvieran que evolucionar y evolucionar de una manera muy rápida, no solo a nivel de tecnología, sino a nivel de procesos y entregables de valor para los compradores. ¿Qué ocurre aquí? Se vuelve un cóctel perfecto porque los compradores que no estaban adoptando estos canales, ¿cierto? ¿Por qué? Por paradigmas que tenían mentales, donde no compraban por un tema de entregas de conveniencia, sentían que se demoraban mucho o tenían desconfianza en el medio o los medios de pago no los tenían todavía para facilitar sus compras digitales. Todo eso empezó a evolucionar y todo eso que ocurrió en 2020, en 2021, explotó favorablemente para los empresarios y para los consumidores. Y eso nos llevó a unos comportamientos que, como te decía al inicio, nos aceleraron o nos ayudaron a evolucionar 3, 4, 5 años lo que deberíamos estar viendo en 2025 y lo estamos viviendo hoy en día en consumidores y en empresarios. ¿Y qué ocurre con este comportamiento? Antes las personas compraban en alrededor de 3 sitios solamente, ¿cierto? Y hoy en día estamos viendo que los consumidores promedio están comprando entre 6 y 9 sitios web distintos. Y empezamos a ver una evolución, una aceptación de este canal de ventas digital, donde las personas ya se sienten más confiadas en comprar, donde los temas de devolución son mucho más fáciles, su dinero está seguro porque las compañías también bancarias o los gateways que funcionan para acercar la oferta y demanda ya en temas monetarios facilitan las compras. Entonces estamos viviendo hoy en día una época dorada del comercio electrónico, donde el consumidor tiene confianza, las empresas mejoran sus procesos y nosotros desde la tecnología proveemos para que todo funcione de la mejor manera. Entonces, te diría que el consumidor ha evolucionado de una manera bastante positiva y se están viendo esos canales no solo ya como necesarios, como ya éramos antes, sino estratégicos para el día de hoy, para el mañana y futuro de las compañías.
Camilo, bueno, y en materia de tendencias, las cosas también cambiaron. Ahora hablábamos, por ejemplo, de marketplaces, pero ahora estamos viendo que no solamente se limita la transformación digital a una tienda en línea, sino que también las marcas están recurriendo a las ventas en redes sociales, a formatos como el live stream commerce o como el live shopping, en donde hay una interacción en tiempo real con los consumidores y en donde, como ya lo decía, las redes sociales tienen un papel fundamental. ¿Cómo funcionan estas nuevas tendencias y cómo las evalúas? Primero, nos encantó la explosión que tuvo este tipo de tendencia en 2020 y 2021. Un tema que nos ayuda mucho, como bien lo mencionabas, el live shopping o el live stream commerce, no solamente nos, digamos, a nivel de comercio, empezamos a entender lo que las redes sociales proveen. Y las redes sociales que explotaron también, siempre vienen siéndolo muy bien, pero en 2020 la gente conectó porque no podía conectar físicamente, empezaron a conectar muchísimo más a través de sus dispositivos y a través de las redes sociales. Y empezamos a ver cómo la empatía que se genera entre persona y persona, que se generaba luego esa empatía entre empresa y persona en la red social, teníamos que llevarlo al mundo digital de las marcas. Y el mundo digital de las marcas vienen siendo los sitios web, los aplicativos, los mismos digamos, canales sociales como WhatsApp de venta. Y ese gran aprendizaje fue lo que concluyó en una adopción muy interesante, muy acelerada de lo que es el live shopping hoy en día. Lo mencionabas como una gran tendencia que tenemos. Y empezamos a mirar cómo las compañías empiezan a llevar sus ofertas de valor de una manera muy distinta. Ya no es poner un producto y decir, ese es el precio, te lo puedo entregar en 2 horas, lo puedo entregar el día de mañana gratuito, sino que ya empezamos a interactuar y empiezan las empresas a invitar al fabricante, a invitar a un influenciador, pero un influenciador no normalmente famoso con millones de seguidores, sino una persona que le habla, que influencia a las audiencias a través de su conocimiento y a través del uso del producto. Y es en ese ámbito donde ese tipo de tendencias como el live shopping empiezan a potenciar y acercar marcas, productos, influenciadores reales y consumidores. Entonces se nos vuelve un ecosistema perfecto que interactúa de una manera distinta. Ya no es entrar a un sitio, agregar al carrito, no hablé con nadie ni pagué, sino que es ingresar a un sitio, hacer preguntas, entender ese nuevo producto, por qué me genera valor, poder aclarar mis dudas en tiempo real e inmediatamente comprarlo mientras veo la transmisión. Entonces esta es una gran tendencia que se está viendo y se está más que viendo, es viviendo, con unos números impresionantes. O sea, Xiaomi, por ejemplo, logró en su primer live shopping un 500% de incremento en su indicador de ventas solo por utilizar el live shopping en su sitio web, porque las personas que tenían dudas con respecto al producto, la cámara, la velocidad del procesador, el tipo de pantalla, el peso, la podían solucionar allí y podían incluso comparar contra competidores directamente con la persona técnica que estaba mostrando el producto. Entonces, esa cercanía demuestra grandes resultados. Otros grandes casos es, por ejemplo, Grupo Éxito, un gran retailer en Colombia que ya va por su centenar de live shopping con tasas de conversión impresionantes y donde la comunidad cada vez más se conecta en masa, pero sobre todo terminan comprando. Entonces, lo vemos como un gran aprendizaje, la tendencia de live shopping. Y luego otras tendencias que empezamos a ver es temas de omnicanalidad. Uno no hablaría de tendencias, sino de necesidad hoy en 2021. 2020 nos demostró la necesidad de no solamente conectar los negocios, sino también empezó a existir una gran tendencia gracias a la pandemia. La tendencia de la conveniencia, de la entrega inmediata y cómo los negocios se transformaron y hoy están desarrollando sus procesos para poder entregar en 30, 40, 50 minutos los productos o incluso en 10 minutos, ¿cierto? Tenemos ejemplos como en Grupo Éxito, por poner a Cavacarulla de ejemplo, donde se entregan unos temas del vino en unos tiempos récord nunca antes visto, porque se dieron cuenta que las personas empezaron a consumir esos productos y los necesitaban de una manera muy ágil, y es una tendencia que viene desde el consumidor. ¿Qué exige el consumidor? ¿Qué necesita y el negocio cómo debe transformarse para que esto se lleve a cabo?
Ahora, en términos de valor para el consumidor y en experiencia de compra, estas nuevas tendencias y estas herramientas de las que estamos hablando y de las cuales Bitex pues tiene un amplio conocimiento, ¿sí generan un valor real para los consumidores? ¿Cambia la experiencia del consumidor teniendo acceso a este tipo de herramientas a la hora de comprar un producto? Total, pues el consumidor en temas digitales siempre va a ser el principal beneficiario, por un tema crucial, y es el acceso a la información. Cuando yo como consumidor tengo acceso a poder comparar directamente en diferentes retailers el mismo producto, hablemos de las categorías primero competidas, ¿cierto? Que es, voy a comprar un televisor marca Samsung. Yo puedo ingresar a la tienda de Samsung, puedo ingresar a la tienda de Éxito, puedo ingresar a la tienda de Jumbo, puedo ingresar a la tienda de Olímpica, puedo ingresar a la tienda de Walmart, puedo ingresar a las tiendas de Carrefour. Todos tienen el mismo televisor. ¿Y yo a quién se lo voy a comprar? Entonces, como consumidor, tengo acceso a la información del televisor, es el mismo. Tengo información de precio, tiempos de entrega, pero además beneficios asociados. ¿Quién me entrega un servicio de garantía extendido, incluido en mi compra? ¿Quién me hace la instalación? ¿Quién me da un poco más allá un bundle? Es decir, yo compro el televisor y alguien me puede regalar un cable HDMI para conectar otro dispositivo o una barra de sonido. Empezamos como consumidores a tener acceso inmediato a la información y como negocios a transformarnos en agregar valor como retailers para que ese consumidor que ya está en mi página me termine comprando. Y esas tendencias que hablábamos, primero el consumidor es el principal beneficiario por acceder a la información en tiempo real, pero luego los negocios son desafiados, en el buen sentido de la palabra, son retados. ¿En qué sentido? En que ya no están vendiendo el mismo producto, tienen que vender experiencia. Entonces, ¿cómo es la experiencia de compra? ¿Cómo es la experiencia ante un tema de servicio al cliente si no le fue bien? ¿Cómo le facilito una entrega, una devolución a un consumidor? ¿Cómo le doy un producto de garantía extendida? ¿Cómo me transformo para que mi proceso se lo entregue con una entrega agendada, con una entrega en 24 horas o incluso una entrega en una hora o recogida en tienda, para que el cliente se ahorre el despacho y los costos logísticos? Entonces, también eso beneficia al consumidor porque empezamos a hablar de conveniencia y valores agregados. Y luego, si nos vamos a las marcas que tienen sus productos únicos, sus productos propios, donde no están compitiendo directamente con otros retailers porque ellos son el dueño de su producto, tienen obviamente productos que compiten contra ellos mismos, pero acá empezamos a hablar de, por ejemplo, el live shopping, ¿cierto? Cómo esto los ayuda a acercarse al consumidor, a aclarar dudas, a que la misma persona que esté interesada en el producto pueda preguntar, pueda acercarse a una persona que le está tratando de influenciar en ese producto que quiere comprar y finalmente cerrar una compra. Entonces, los consumidores terminan siempre siendo los principales beneficiarios, sobre todo porque empezamos ya a juntar canal digital y canal físico. Entonces el consumidor puede ir a una tienda física, ingresar desde su celular, comparar y después terminar comprando o en un competidor, lamentablemente, si la marca no logró convencerlo, o hacer una compra y que le envíen a su casa para no tenerlo que llevar, porque en Latinoamérica muchas personas, por ejemplo, no tienen un carro, tienen es moto. Entonces, ¿cómo se llevan un televisor cargado? Tienen esa facilidad. Empezamos a juntar los dos mundos y el consumidor finalmente es el principal beneficiario de esto. Camilo, seguramente muchos de los empresarios que se conectan con nosotros en este foro están haciendo esa transición hacia un modelo un poco más digital y hacia las ventas digitales, como lo hemos mencionado durante esta charla. ¿Cuál creería que es la estrategia de marketing y la estrategia interna que las empresas deben fortalecer a la hora de querer volverse a lo digital y a la omnicanalidad, que pues es este tema que, por decirlo de alguna manera, está de moda ahora entre las empresas? Los desafíos en Latinoamérica son enormes todavía y agradezco mucho esa pregunta que me haces, Camilo. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos hoy en día en muchos comercios grandes la omnicanalidad es una realidad, ¿cierto? Ya cuando hablamos de omnicanalidad no estamos hablando de multicanal. El multicanal es yo vender a través de un único canal, un inventario específico, pero ese canal no se habla con los demás. Y hoy en día, lamentablemente, muchos negocios en Latinoamérica trabajan de esa manera. Venden en el e-commerce, venden en su aplicativo móvil o venden en WhatsApp y cada uno de esos canales no se conecta con todos los puntos de venta o todas las bodegas que ellos tienen o incluso los inventarios de aliados
que tienen ellos, que sabemos que tienen ese producto, sino que tienen una bodega que atiende ese canal. Entonces, estamos migrando de la multicanalidad a la omnicanalidad. Muchos negocios ya lo tienen, pero sigue siendo el reto principal en la agenda y en la mesa de los gerentes de negocio y gerentes de canal de las compañías. Entonces, el principal reto en 2021 fue este, y en 2022, en 2021-2020 fue para los grandes grupos corporativos. 2021-2022 va a ser para los medianos y grandes, y esperamos que se unan también los más pequeños, los retadores, en estos temas de omnicanalidad, porque se tiene que tener, como bien lo decíamos ahora, el beneficio del cliente final. Es muy costoso yo, como negocio, llevar a una persona a mi tienda física o a mi tienda online o a mi aplicación. Y una vez esté ahí, yo no puedo no presentar el producto con la oferta y con la capacidad logística para podérselo entregar. Primero vender y segundo entregar. Entonces, perder esa oportunidad de venta simplemente porque en mi bodega se me agotó el producto, no, es un sinsentido. Entonces, ahí el reto es cómo nos conectamos con todos los puntos de venta que tenemos, todas las bodegas que tenemos a nivel nacional o incluso en muchos casos internacional aplican también para ciertos productos y poder no perder esa oportunidad de venta, cerrar el negocio. Ese es el reto de la omnicanalidad. ¿Cómo garantizo que todo mi negocio sea sincronizado? Que todos tengamos los inventarios con el precio indicado por región o por ciudad, pero también muy importante y que no se nos olvide, que ese punto de venta tenga la capacidad de despachar ese producto. Si no lo tiene, ¿cómo despachar? Porque no tiene un aliado logístico, no tiene logística propia, que al menos le podamos poner la oportunidad al cliente de recogerlo en ese punto. Y créanme que las ventas incrementan entre un 20 y un 30% solamente por tener todo el negocio integrado. Es impresionante lo que se logra con esto en los casos que tenemos ya estudiados y que tenemos documentados. Y luego viene me dirás, bueno, y el reto para los empresarios grandes, las grandes corporaciones, ¿cuáles son? ¿Quién ya tiene la omnicanalidad? Empezamos a hablar de comercio unificado. Cuando hablamos de comercio unificado, ya nos vamos más allá de la omnicanalidad, que la omnicanalidad habla de temas de comercio, de los canales, que toda la información está integrada. Pero cuando hablamos de comercio unificado, ahí estamos hablando es inyectarle incluso más información a esta estrategia. Temas de servicio al cliente, saber que un cliente que está ingresando a mi sitio web, a mi aplicación o a mi tienda física, saber si tiene un problema de servicio al cliente, poder tener esa información a la mano, no solamente el carrito abandonado en la web y que me esté visitando en mi app o que me esté visitando en mi punto físico, sino yo tener la consolidación de la información para tratar a ese cliente como se merece, ¿cierto? Principal beneficiario del consumidor. Pero esos procesos de comercio unificado nos permiten inyectar información más allá solamente de la comercial de los canales y empezar a entender en el centro a ese consumidor para poderle vender, para poderlo atender y para poder garantizar que regrese a nuestras tiendas. Bueno, Camilo, y para finalizar, quisiera que como compañía que está detrás de muchas de las empresas que han iniciado estos procesos de transformación digital y que lo están haciendo con éxito, nos mencionaras algunos casos, tanto de Colombia como de la región, que lo están haciendo bien, que están haciendo bien la tarea y que se han dado cuenta, pues, que migrar a estos nuevos entornos trae resultados positivos. Menciónanos, si quieres, dos o tres casos. Bueno, hay varias empresas que lo están haciendo bastante bien. Me gusta mucho el caso de, por ejemplo, un Grupo Olímpica. Grupo Olímpica tiene un proceso de omnicanalidad completo con Vitex. En toda la tecnología que esto corre, pues que ellos corren, están con Vitex. Entonces, estamos hablando de todos los canales que atienden sus consumidores están integrados con sus reglas de negocio hacia atrás. Entonces, cuando empezamos a hablar de uno compra en la aplicación móvil de Olímpica, estamos corriendo en Vitex. Si compras en el sitio web, podemos guardar esas visitas, esos carritos abandonados, ese logueo de que si dejé el carrito abandonado acá, lo pueda seguir en la web. Que si después en la web no concluí mi compra o terminé comprando y después escribo por WhatsApp o llamo por teléfono a una tienda específica, sepan quién soy yo y cuáles son mis preferencias. Que me gustan, por ejemplo, el solomito partido en medallones y que el cordoncito me lo guarden para hacer goulash, por poner un ejemplo cualquiera. Y si visito una tienda, también tengo la oportunidad, a través de las pantallas que ellos disponen en sus tiendas físicas,
corriendo con nuestra solución de InStore, tenemos cómo identificar a esos consumidores también para poder, digamos, garantizar unos temas de entrega por su valor de consumidor. Entonces, si visito la tienda, no tienen el producto y necesito revisarlo y que me llegue a mi casa, que me atiendan como el cliente que soy. Entonces, ese caso me gusta mucho, me parece muy, muy bonito. Otro grande de Colombia viene siendo Grupo Éxito. Con ellos también tenemos un proceso de omnicanalidad completo, pero aquí empezamos también a agregar de valor a lo que ellos llaman sus tiendas inteligentes. Entonces empezamos a hablar de Cava Carulla, donde empezamos a trabajar con ellos en el negocio de Carulla una estrategia distintiva y con mucho valor agregado de esos consumidores que sabemos que compran este tipo de categorías. Pero como esto tiene que hacer match con su segmentación de consumidores, que sepamos quién es el cliente que está ingresando, qué producto nos está agregando, cuáles son sus, digamos, si hace parte de Éxito Prime, por ejemplo, y adicional a esto, empezando a atender de una manera diferente a este consumidor, en este caso de Éxito, que además es un gran heavy user, por llamarlo así, de las grandes tendencias de tecnología. Ahora hablábamos del live shopping. Entonces, además de la omnicanalidad, Grupo Éxito hace muchísimos esfuerzos a nivel de live shopping. Y eso lo que hace es acercar a ese consumidor a una omnicanalidad muy presente, que incluso nos lleva a trabajar temas de fidelización de pago con puntos, como es la integración con Puntos Colombia. Entonces, ese caso es de estudio y es bastante bonito, porque nos lleva más allá solamente de la omnicanalidad, nos lleva a la tendencia del live shopping y nos incluye incluso temas de fidelización, de pago con puntos, muy potente. Y el tercer caso, para salirme un poco de los grandes retailers, podría yo hablar que es Of Course. Of Course tiene hoy todo su negocio, no solamente atendiendo al consumidor final en su página, es lejos la principal en la categoría de venta de moda a niños, y esto con unas tasas impresionantes de interacción y de consumo. Sin embargo, cuando vamos a ver más allá de este negocio, tienen temas de internacionalización, pero manejan algo muy, muy interesante, y es sus modelos B2B y sus modelos de venta directa. Entonces, vemos cómo un negocio es capaz de correr facilitando y disminuyendo sus retos tecnológicos, porque mientras tú más tecnologías tengas, pues ponerlas a hablar entre ellas es más complejo, garantizar quién es el responsable, quién es el accountable de ese proyecto, de ese proceso, de ese entregable, se vuelve un dolor de cabeza para los equipos de TI, se puede volver una limitante para los equipos comerciales, porque empezamos a hablar el comercial que le habla al consumidor final, el equipo comercial que atiende el negocio B2C, B2B, perdón, el equipo que atiende sus representantes de venta directa, y aquí en Of Course se tiene una expresión, digámoslo así, un mapa de aplicativos corriendo todos sobre Vitex con unos números bastante interesantes. Entonces, por poner algunos de estos ejemplos de grandes compañías que son referentes en nuestros mercados y que atienden, lo consideramos nosotros y ellos mismos, bastante bien y con un valor agregado muy especial a sus clientes, llámense B2C, B2B, independientemente del canal en el que estén, y apalancándose en toda la tecnología Vitex. Camilo, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por haber hecho parte de este foro de Genios de la Transformación Digital y por toda la información que pues compartiste con nosotros y con la audiencia de foros. Muchas gracias a ti, Camila, y a todos los presentes. Un gran saludo. Y bueno, la invitación es para que sigan conectados con nosotros. Terminamos este primer día, pero aún nos quedan dos jornadas más con speakers de talla nacional e internacional, con grandes empresarios también que tienen muchas historias por contarnos de sus casos de éxito y de su propia experiencia. Y recuerden que si se han perdido de algo, pueden volverlo a ver a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia, o también mantenerse conectados con toda la información de negocios y economía en www.forbes.co.